¿Querés saber si Supreme es mejor que Dark Gaia? Quédate que te cuento todo sobre esto. Con la salida de Sonic Frontiers de Final Horizon, que trajo un jefe final de lo más increíble, también trajo la duda de ¿puede ser este jefe mejor que Dark Gaia? El jefe final de Sonic Unleashed, que siempre es aclamado por lo increíble que es. Así que vamos a estar comparándolos a ver cuál de los dos es mejor, viendo diferentes apartados en lo que cada uno hace bien lo suyo. Comenzando por la introducción a la fase final de este jefe. En Sonic Unleashed comienza con Eggman pensando que ya había perdido, pero Dark Gaia emerge del magma del centro de la Tierra, y este saca volando al Doctor sin esfuerzo, para después atacar a Sonic y Chip, y este le saca a la fuerza a Sonic el poder que había absorbido a través de las esmeraldas al principio del juego, haciéndose más poderoso. Y después de esto, vemos a Sonic desesperado porque su amigo escape de ahí para que se salve, pero Chip lo defiende e invoca las 7 esmeraldas juntos con sus respectivos templos, así unirlos a todos y formar el Gaia Colossus. En Sonic Frontiers, comienza con Sonic corriendo después de haber conseguido el poder para derrotar al enemigo, y Sage le cuenta que sus amigos no están manejando muy bien su cybercorrupción. Knuckles, Amy y Tails le dan las 6 esmeraldas, mientras que Eggman le da la 7ª. Sonic se transforma en Super Sonic y va directo al jefe final. Acá no hay duda en que la manera de introducir al jefe final la gana Sonic Unleashed. No solo porque ya podemos ver a este jefe desde un inicio y no aparece así de la nada como Supreme, sino que la animación es completamente CGI y se ve espectacular. Mientras que en Sonic Frontiers la animación introductoria es dentro del motor del juego, haciendo que no se vea tan increíble como la del Sonic Unleashed. Inicio del jefe final. En la primera fase de este jefe de Sonic Unleashed usaremos al Gaia Colossus para acercarnos a Dark Gaia. Avanzaremos mientras golpeamos rocas que nos arrojan hacia nosotros y bloqueando o esquivando el rayo de Dark Gaia. Una vez estemos lo suficientemente cerca, haremos un Quick Time Event bastante sencillo. Cuando esto termine, haremos una mini fase de Sonic a través del Gaia Colossus para pegarle en uno de los puntos débiles de Dark Gaia. Una vez terminado esto, se repite otra vez lo mismo: acercarse, esquivar, Quick Time Event, mini fase de Sonic, repetir. Es algo lento y todo esto se repite un total de 3 veces. Además de que mientras usamos a Sonic, entre él y Chip van a tener la misma conversación las 3 veces. Sonic, hit Dark Gaia's weak spot. Quick, hold him back. Chip, you rock. Sonic, Dark Gaia is getting ready to do something. Yeah. Tight, Chip. En la primera fase del jefe final de Sonic Frontiers, vamos directo contra Supreme. Y si nos llegamos a subir al máximo las estadísticas con Sonic, este jefe no dura nada, ya que yendo directamente a pegarle y dándole un pisotón, le baja la vida rapidísimo. Y después pela las alas para simplemente, en vez de estar en el piso, estar flotando y dando unas vueltitas. Y acá solamente nos dura algo el jefe por las animaciones que tiene. Si nos dejara directamente pegarle hasta dejarlo sin la barra de vida, seguramente podremos derrotarlo en segundos. Acá es medio difícil decir quién gana, ya que en Sonic Unleashed está bien ejecutado, pero es muy tedioso. Entiendo que sea una preparación para el jefe final, pero termina desesperando un poco después de un rato. Y por otro lado, con Sonic Frontiers es demasiado fácil terminar la fase, y no se siente como algo que quisieras jugar, sino algo que tenés que pasar para llegar al final de la batalla. Pero creo que de todas formas, Sonic Unleashed gana en este apartado, porque si bien es tedioso, al menos está mejor ejecutado. Animación previa a la fase final. En Sonic Unleashed vemos como Dark Gaia sume al mundo en completa oscuridad, viendo como esto afecta a todos a su alrededor. Y gracias a esto, el jefe alcanza su forma perfecta, sacando más brazos y más ojos. Entonces todas las esmeraldas se reúnen para ir directo a Sonic, y así alcanzar su superforma, para poder terminar con todo. En Sonic Frontiers vemos como The End se hace presente, conectándose directamente con el Titán Supreme, para poseerlo como su avatar. Y haciendo referencia a Dark Gaia justamente, le salen más brazos. Y después de esto, su nombre se glitchea, y pasa a llamarse Supreme at The End. En esto no tengo mucha duda, si bien la animación de Sonic Unleashed se ve mejor, la parte que está hecha dentro del motor de juego me da cringe. Perdón, pero es que ver esa gente con el sonido de grito de persona.mp3 me saca un poco la seriedad del momento. La escena de Super Sonic se ve genial, pero solo esa parte. Mientras que por otro lado, con Sonic Frontiers, ver cómo la cabeza de Supreme se agita como queriendo rechazar la conexión con The End es algo bastante fuerte. Y después cómo el nombre pasa de Supreme a The End es ¡fua! Ahora sí, este es el verdadero enemigo. Así que acá la gana Sonic Frontiers por la sensación que transmite. Música del jefe final. Con Sonic Unleashed tenemos Super Sonic vs Perfect Dark Gaia. Una versión orquestal de Endless Possibilities que es una obra maestra. Y por otro lado, con Sonic Frontiers tenemos I'm Here Revisited.
cantada ahora por Kellyn Quinn, haciendo que esta canción nos haga viajar a otro plano existencial. Acá literalmente no puedo decidir. Es como que le preguntan a un padre cuál es su hijo favorito. No lo puede decir, al menos no en público. O sea, uno es una versión orquestal bellísima de una canción que tengo tatuada, y el otro es un viaje por el universo tremenda. No se puede. Así que, empate. Ambos lo hacen igual de perfecto. Gameplay del jefe final. En la fase final de Sonic Unleashed vamos a tener que acercarnos a Perfect Dark Gaia con Super Sonic, esquivando rocas gigantes, bolas de energía y pudiendo agarrar algunos rings en el proceso. Una vez estemos en el escudo que protege al jefe, Chip lo distrae para que nosotros golpeemos las serpientes que salen a través del escudo, y así poder sacarlo de en medio. Una vez hecho esto, pasaremos por unos cuantos Quick Time Event para liberar al Gaia Colossus, y después bloquear un rayo de Dark Gaia. Pasaremos por una animación en donde Super Sonic atraviesa con una velocidad supersónica la cabeza de Dark Gaia. Este finalmente cae, hundiéndose en el magma del centro de la Tierra, y Sonic se destransforma totalmente cansado por la pelea, y el mundo vuelve a brillar otra vez. Chip, con la ayuda del Gaia Colossus, salva a Sonic, mientras él, junto con el Coloso, se hunde en el magma junto con Dark Gaia. En la fase final de Sonic Frontiers, comenzamos intentando pelear contra el ahora llamado The End, pero al no poder pegarle, Sonic desbloquea el poder de Master King, alcanzando el máximo potencial de Super Sonic. Tendremos que deshacer la conexión que tiene The End con el Titán, y así poder bajarle la vida, y en medio de eso podremos quitarle el arma de su espalda, y así hacer que Eggman la use. El jefe, al ver esto, nos ataca, a lo que Sage, Amy, Tails y Knuckles van a tener que defender a Eggman, mientras nosotros seguimos peleando. Acá puede ocurrir que The End nos arroje una bola de energía gigante que nos deje a 100 rings para poder terminar la pelea, además de que en esta batalla podremos hacer un parry que nos dejará hacer un movimiento especial súper vistoso. Una vez derrotado, lanzaremos al cielo a The End con unas patadas y puñetazos en un Quick Time Event, dejando todo listo para que Eggman nos dispare como un cañón contra The End, no sin antes desatar todo el poder de la cybercorrupción, y así terminar de una vez por todas con The End, haciéndolo estallar en el espacio. Acá no sé si es porque Sonic Frontiers es más reciente o por qué, pero pienso que sin problema Sonic Frontiers en el gameplay de la última fase del jefe final le gana a Sonic Unleashed. Podremos no saber bien cómo sacarle el cable o cómo sacarle el arma con un Psyloop, pero esto es una batalla en donde literalmente hay que pelear con todo, además de que la puesta en escena es increíble. En Sonic Unleashed, si bien está muy bien, lo único que hacemos es golpear unas serpientes para desactivar un escudo, y nada más. Así que acá gana Sonic Frontiers. Así que entonces, contando todos los puntos entre introducción a fase final del jefe final, inicio del jefe final, animación previa a la fase final, música del jefe final y gameplay del jefe final, ambos jefes quedan en empate. Juro que no fue planeado, se dio así. Así que decime cuál crees vos que es el mejor jefe final, déjamelo en los comentarios. Y eso, si te gustó deja tu like, también puedes seguirme en Twitter para no perderte cuando subo video, y muchas gracias a Agustín, Juli, Seba, Liri Runa por ser miembros del canal.